Después de hacer noche en Villa Venegas, continuamos por el camino del peregrino. Muchas paradas, demasiadas, que necesitaron de un buen rato para hacer buenas tomas, tanto con el dron como con las cámaras. Y bueno, el día se nos fue. Corren muy rápido las horas cuando uno empieza a disfrutar de este paisaje. Queda mucho más para ver y quería hacerlo al otro día temprano. Y acá estamos recorriendo este segundo tramo después de Villa Venegas, rumbo a Cura Brochero, San Lorenzo, que es el lugar donde vamos a llegar. Pero antes hay una parada, no te digo obligada, sí deseada de mi parte. Esta zona, aparte de denominarse el Camino del Peregrino o técnicamente la Ruta Provincial 14, también se lo llama el Camino de los Artesanos. Desde Villa Venegas hasta Cura Brochero o hasta Mina Clavero, el camino en algún momento se bifurca, viven y trabajan artesanos de todo tipo, pero predomina en los alfareros de cerámica negra, que producen elementos muy pintorescos que los podés ver en cualquier puesto de venta de artesanía, pero lo mágico es llegar hasta el lugar donde ellos mismos viven y producen sus obras, que después son vendidas a veces por comercios, pero en todos los casos salen de este lugar tanto la mano de obra como la arcilla. Dentro de esta historia hay un hombre que realmente es muy admirado, un hombre que recibió muchos premios, un hombre muy reconocido a nivel nacional por sus trabajos. Él se llama Atilio López y es ahí donde vamos. Acá puede salir una jarra, un florero, que es como que uno hace la parte esta, la parte de la base, y después con un rollito, con chorrecito de arcilla, vamos levantando el cuerpo así. Esta arcilla negra es de acá de la zona, estas son vetas de arcilla que están hacia los costados de los arroyos, los ríos. Y después sacamos los terrones, los traigo, los pongo en unas piletas con agua, al comienzo se rompe un poco, que es el tamaño más chico, y de ahí vamos haciendo que se vaya disolviendo la arcilla, los terrones eso en unas bañeras, y después se va pasando por una zaranda, y ahí va decantando a la vez porque le saca un poco de las impurezas, y va de una pileta a la otra, y ahí se va asentando todas las piedritas, todo lo más pesado que serían las impurezas.
Después, cuando ya se evapora el agua, que es la masa, bueno, esa masa hay que mezclarla, molerla un poco, yo la golpeo con esto, empiezo a dar sobre una madera, y ahí le vamos como sellando los poritos de aire, que desaparezca alguna dureza, para que quede plástica así. Entonces vamos haciendo después estos choricitos y se van agregando. Siempre cuando uno comienza una pieza, los choricitos van del lado de fuera, para que vaya con la tendencia de abrirse. Después, cuando uno quiere volver así, que vaya tomando como esta, van por el lado de dentro. Y ahí empieza a achicarse, se va cerrando. Por favor, Alcira López de López. Alcira López de López pertenece a una comunidad de alfareros que en los alrededores de Mina Clavero mantiene viva la tradición alfarera en Córdoba. Los orígenes de esta artesanía que se ha ido transmitiendo de generación en generación se remontan a nuestro pasado indígena, si bien sufrió el impacto de la conquista hispánica. Caracteres indígenas se mantuvieron bien marcados en la técnica de fabricación empleada por las viejas olleras, de quienes se aprendió y heredó el oficio. ¿Dónde aprendió el oficio, Alcira? Acá nomás, con mi mamá. ¿Cómo empezó? Y mire, tanta era la falta que me hacían tantas cosas que yo empecé por hacerla. Primero las ollas de mazamorra, después los cántaros y el brasero. No tenía dónde poner la pava y me puse a hacerlo. Me salió alto como una campana. Luego lo fui mejorando. Uno mismo se da cuenta cómo puede ser. Esta técnica la heredé yo de mis padres, todos mis familiares eran alfareros, eran ceramistas. Y bueno, yo aprendí trabajando desde niño. Le ayudaba a mis padres a preparar la arcilla, a pulir, a hornear. Son oficios que se van transmitiendo de generación en generación. Acá, por ejemplo, había asentamiento de los indios Come Chingones, que ellos posiblemente han dejado mucho conocimiento de lo que es la alfarería, la cerámica. Acá este lugar es un sector que se llama Puente del Cura. Ese nombre se denomina a través del puente de madera, ese que está en la ruta de los artesanos, Camino del Peregrino, que se llama ahora. Porque ahí más o menos creo que fue en el año 33 se cayó una foitura con un cura que venía de Marul, se llamaba el pueblito que venía él. Este sacerdote era muy joven. Lo habían nombrado de párroco en Villa Dolores y se vino a recibir la iglesia en Dolores y cuando venía de vuelta se cayó con el auto para abajo y tuvo la mala suerte que falleció el cura ahí siendo muy joven y a partir de ahí quedó Puente del Cura. José Baira se llamaba el cura. Bueno, yo nací acá en este lugar y nací acá y acá viví hasta los 13 años que después salí a andar un poco, probando suerte, buscando trabajo en otro lado, un poco aquí en la provincia de Córdoba, en Buenos Aires. 7 años después, bueno, ya vine, me quedé a trabajar con la artesanía. Y ya no dejé más. Después, en el 68, estuvimos en una feria también con mi padre. Y ahí tuve la suerte que sacamos un primer premio con una pieza que había hecho yo. En Cosquín. Y bueno, y eso me motivó un poco más, ya había más entusiasmo y empecé a trabajar más y continuar buscando el mercado, ¿no? Acá eran los meses de verano cuando se comercializaban los productos que uno hacía. Después de eso ya empezamos a buscar los clientes
Y dejamos de trabajar con la gente que venían, los revendedores, que le pagaban lo que ellos querían. Trabajando ya empezó a mejorar la situación, por lo menos que fuera un poquito más rentable. Y bueno, como había también un poquito el efecto de un documental de Raimundo Gleiser, que lo había hecho con la familia de acá, con algunos vecinos que trabajaban también en cerámica. Y eso ayudó mucho, porque la gente que había visto el documental después se acordaban y venían buscando piezas, recuerdos para llevar al lugar de donde volvían ellos. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Alcira? La fuente. Me cuesta los animalitos. Los chicos los hacen mejor. ¿Por qué le gusta más? Porque es más fácil. Y de ahí empezamos a andar de feria en feria, a Jesús María, Cosquín, a Buenos Aires, a la rural de Palermo. A Rosario íbamos a la estación fluvial de Rosario. Después fuimos a Colón Entre Ríos. Y bueno, se fue vendiendo, seguimos ya trabajando con la feria, ya no tan apretado como otros años, porque por ahí había que parar este trabajo y salir a buscar otro tipo de trabajo que no era con la artesanía. Por ahí eran las cosechas de maíz, que había muchos años, del maní, o sea que el maní tenía que desyuyar en la primavera. Después, cuando venía, que había que engavillar, sacar todas las ramas con el maní para que fueran trasladadas para desgranarlo, separar las ramas del grano, ¿no? Y eran trabajos medio duros, eso de puro de campo así, que ahora reemplazó todo eso las máquinas. Y este trabajo, después que se orea, que le queda un poco de humedad, un 40%, un 50%, empezamos a recortar con estas herramientitas que tengo acá. Cuchillos viejos, todas las herramientas de la cocina, algunos fabricados por uno mismo, las cucharas, que son para raspar la parte de dentro, se va raspando, dando la forma. Y todo esto, un tenedor viejo sirve para rayar la pieza, para cuando uno va a continuar. Cerámica López es el taller donde trabaja todos los días mi papá, de lunes a lunes. Ustedes pueden venir y encontrar, hacer las visitas guiadas 10, 11, 12 de la mañana y a la tarde 17, 18 y 16 y 19 horas, perdón. Después aquí usted va a ver taller, la exposición y todo lo que es el proceso de elaboración de la cerámica negra. En este momento, en este lugar, estamos ahora en la exposición. Aquí es donde va a ver todos los trabajos realizados durante su vida, recuerdos de mi abuela, que es la antecesora de todo esto, y a su vez usted tiene todo lo que es la exposición de los premios que él ha obtenido en estos años. La entrada es de 100 pesos, pero para la visita guiada. Si quiere ver la exposición y venta, no tiene que abonarlo. En diciembre del 76, fue más precisamente el 27 de diciembre, se inauguró un tramo del Camino de las Altas Cumbres, que es que baja del Julio César a Mina Clavero. Y el camino del peregrino, el camino de los artesanos, que sería el viejo camino, quedó olvidado por unos cuantos años. Y en esos años, después que se inauguró el camino, esta ruta estaba poblada de muchas familias y alfarero, algunos eran cesteros, que hacían todos canastos, todo ese tipo de cosas.
Y bueno, muchos cargaron el puestito y se fueron el camino de las altas cumbres, que algunos todavía están. Y otros, después de hace pocos años, volvieron y se han vuelto a instalar en este camino. Pero fueron unos años durísimos, eso de después del 76 al 83, cuando volvió la democracia, entonces fue como que le dieron un poquito más de importancia a la cultura. Empezaron a arreglar los caminos, a colocar luz en las partes rurales. Acá no teníamos luz antes. Que tenía suerte, tenía un sol de noche porque no era fácil comprarlo en esos años. Acá si uno quería tener algo fresco, usábamos los cántaros. Los cántaros son vasijas hechas con arcilla, que cuando uno le pone agua, transpiran un poco y eso enfría el agua, que es el agua fresquita. Bueno, este es el estilo nuestro de trabajar las piezas. Sería algo parecido a esta otra que tengo acá. O sea que no son iguales, son parecidas, pero iguales no. Y este después viene el trabajo de recortado, raspar con la cuchara. Después, cuando está así como esta, con una lija 80 más o menos, se va lijando y la lija va emparejando. Y después del lijado este le pasamos un trapo mojado. Se va frotando con un trapo mojado y eso es lo que va alisando un poco más. Y de ahí el pulido, que ese pulido lo hacemos con piedra, con canto dorado, piedrita del río. Yo le he transmitido a mis hijos, después a gente, vecinos que trabajaban y a veces por ahí no hacían las cosas bien, a veces por falta de conocimiento o también porque hacían un paso más rápido. Y acá lo nuestro es todo bien artesanal, bien, bien tradicional el trabajo. Conoce una técnica mejor para pelar un huevo duro, me la escribe en los comentarios. Hay mucha basura biodegradable que la podría tirar al piso, pero sin embargo la llevo y la tiro en un cesto. Si estoy en mi casa, tengo un compost, acá no hay. ¿Qué pasa cuando tirás la hierba, tirás cáscaras de fruta que son biodegradables? Es más, le hacen bien a la tierra y no le hacen mal. Queda sucio el lugar y eso es como que habilita a que otras personas después sigan tirando basura. El menú de hoy consta de ensalada de tomate, cebolla, huevo duro y zanahoria. Tenemos aceite de oliva y vinagre, sal marina, galleta y una morcilla, que yo no la puedo comer, pero la voy a probar. De esto va a salir beneficiada más Lula que yo. Pegamos un lugar increíble. No está mal, pero he hecho ensaladas mejores. Para acompañarla tengo tortilla. Tortilla rescoldo le dicen, donde la compré, pero esto no está hecho el rescoldo. El rescoldo le llaman aquellas tortillas tipo santiagueña que se hacen con harina y grasa y se cocinan entre medio de las cenizas que quedan de la cocina a leña o del horno de barro. Esto está hecho en un horno común aparentemente y no se ve el resto de ceniza. Lula quiere más morcilla. Encontré este lugar muy lindo, esta sombra de sauce a la orilla del arroyo Toro Muerto. Y como a veces no sé si es suerte o éxito de lo que uno hace, tuve
el agrado de conocer dos chicos que pararon hace un ratito y me siguen en el canal y me desasnaron respecto a este lugar. Estamos dentro del ejido de San Lorenzo, en Tras la Sierra. ¿Qué noto? Noto un clima que se nota su diferencia viniendo desde Calamuchita. Puedo decir que hay dos climas diferentes, o dos formas de sentir el aire, o dos formas de sentir el lugar diferente, tanto en el Valle de Tras la Sierra como en el Valle de Calamuchita. No sé si uno es mejor que el otro. A mí me gusta mucho el de acá. Y con respecto a los ríos, lo que se ve es mucha, mucha arena, un agua de color ocre, un color medio dorado, debe ser por la cantidad de arena que hay, y demasiada arena. Prácticamente muy poca piedra, a diferencia de los ríos de Calamuchita. Quizás más parecido a esto que vi acá es el río Los Reartes. Y bueno, si tenemos tiempo, vamos a estar descubriendo algunos lugares de esta zona que estos chicos me comentaron, y tengo ganas de conocerlos junto a vos en este canal del Señor de la 48, que a veces parece que uno conoce todo, pero no. El Toro Muerto es un lugar que está acá cerquita, por un camino de ripio al que se llega a una cascada, donde también viene este arroyo serpenteando entre medio del monte, y me lo recomendaron como un lugar para ir a descansar en medio de un entorno tranquilo, sin demasiada gente. Así que bueno, vamos a tratar de ver más adelante si lo podemos hacer. Por ahora nosotros estamos camino a Panaolma, vamos a llegar allá y vamos a registrar ese lugar del que tanto hablan las personas que lo conocen.